Cuenta regresiva, sí, el domingo 11, desde las 20:30 horas, tenemos el festival, la edición número 17ª del festival navideño, porque ni en pandemia lo hemos suspendido. ¿Te acordás que lo habíamos hecho en el Centro de Exposición y Así Venta? es. Y bueno, contentos una vez más de poder realizarlo. Este año con una apertura especial, pesebre y festival de la mano, así que comenzaremos con el pesebre ¿A qué hora? a las 20 y 30. Bien. No va a haber misa en ese horario de las 20 horas, así que para que la gente lo sepa, el padre ya lo avisó. Bien, ¿la entrada es gratuita? La entrada es gratuita y bueno, está el servicio de buffet, así que se pueden comer unas ricas hamburguesas, tomarse una cervecita, una gaseosa. Y Y colaboran disfrutar con y esto. colaborar, que todo Claro. esto es para la parroquia. Bien. ¿Había enlazado oportunamente un bonito? Tenemos un bono contribución que los chicos del colegio siempre nos ayudan a vender. Nosotros estamos vendiendo en las salidas de misa, pero y hay algunas personas que se llevaron también para vender. Pero el que quiera, bueno, que llame algún miembro del grupo organizador y les va a vender. Bien, y ya están cerrando las inscripciones, ¿eh? Porque Estamos cerrando digo, las fue buena la inscripciones. cantidad y bueno, si hay alguno todavía que se quedó con ganas, ¿está a tiempo? Sí, todavía está tiempo, ya ahora, digamos hoy podría ser el último día, pero no, contentos, contentos, porque siempre hay gente nueva, gente que nos acompaña siempre, y bueno, y está bueno también integrar gente que no lo había hecho nunca, o que en otros años lo había hecho, pero que vuelve. Las puertas del festival están abiertas para todos, Bien. para algunos fue como el trampolín para. Y bueno, ya han crecido, pero los recibimos siempre igual y con el mismo cariño de siempre. Seguro. Y además hay un clima en verdad muy emotivo, muy especial. Esta historia de preparar los corazones para el espíritu navideño se cumple con creces, ¿no? Digo, porque todas las canciones están referidas obviamente a la Sí, Navidad. si no son referidas directamente, tienen que ver con valores que tienen que ver con la familia, con el amor, la esperanza, o sea, temas que nos van a ayudar a pensar un poco, ya está Navidad encima, ¿qué puedo hacer además de comprar regalo? Bueno, este año no vamos a comprar mucho y esas cosas, pero bueno, está bueno para Sí. decir, agradecer por lo que tenemos, pedir por lo que tenemos. Sí. A mí me pasaba que en muchas oportunidades escuchaba, no es lo mismo oír que escuchar, pero esta historia de prestarle más atención a lo que decía alguna canción, tal vez en nuestro corazón se torna más permeable en esta época, Sí, y seguro. tal vez desde la música se llegue con algún mensaje que en el resto del año no nos entran las balas y allí No, sí. sí, pero viste que la música es poderosa, la Seguro. música te lleva hasta las entrañas, digamos, hasta lo más sensible de la persona. Que no se olviden que el primer premio es una bicicleta, segundo premio este año nos donaron un turboventilador y después los negocios de San Carlos agradecer a las empresas de San Carlos, a algunas empresas, a negocios que nos dan siempre un regalito para el sorteo, porque juntamos un montón, a la municipalidad que nos ayuda con el sonido, este año nos va a regalar la bicicleta, así que bueno, la verdad que contentos. En Bien. años anteriores podíamos hacer un montón de cosas con lo recaudado, pero bueno, cada vez es menos porque los costos de lo que uno quiere adquirir es mayor. Seguro. Bueno, pero lo importante es que continúe el festival, Seguro. que haya una acción de también de colaboración con el espíritu navideño, ¿no? Sí, seguro. Y siempre en pos de ayudar a la parroquia, porque siempre hay muchas cosas para hacer. Así que, bueno, Bien. esperamos a todos este domingo desde las 20 y 30 horas. Va a haber sillas, pero si quieren llevarse sillones para estar más cómodos o llevarse algo, aunque no quieran comprar en el buffet, pero están a precios accesibles. Así que bueno, los esperamos a todos y si alguno quedó o se olvidó de llamarnos para participar, hoy es el día.